como que se resuelve este caso, porque si ese perro agarra a unos niños, también lo desfifarran como desfifarraron la mayoría de los perros. Entonces nosotros queremos un caso como que esta gente se ponga al día con su perro, para que resolvemos esto, porque si agarra a una gente grande va a ser otra cosa peor. Esos perros en realidad no se pueden tener en esta comunidad, porque hay demasiados niños, hay muchos problemas aquí con los niños. Los niños aquí andan en la calle, entonces ese momento que se vivió aquí fue muy, muy difícil. Con esos perros cogidos no podían hacer nada. Nada se podía hacer porque ya usted sabe, dos pibos enfuriados, ¿cómo le traba a uno a esos animales? El dueño de esos animales, nosotros le pedimos a las autoridades que los retiren de aquí de la comunidad, porque ellos no tienen respeto para tener esos animales aquí en esta comunidad. Porque inmediatamente se soltaron, tenían ellos que salir a buscar esos animales y no aparecían buscándolos tampoco. Yo pasé por una calamidad que nunca había pasado, algo impotente legalmente. Tú viste esos perros, tú viste los pastores alemán míos. Yo di 100 mil pesos por 5 perros pastor alemán. Y esos perros me salen carísimos, muy caros. En esta urbanización está llena de perros pibu. Y el perro pibu es un perro para un dueño responsable y que tenga mucho cuidado. Porque el perro pibu, lo primero es que a los niños lo ve como una víctima. Y segundo es que es enemigo mortal de otro perro. Porque esos perros vinieron directamente para pelea. Entonces, en esta urbanización, la gente, los dueños de los pibus, no le están dando el seguimiento que ese perro necesita. Entonces, los dueños no son responsables a los daños. Ahí está el perro mío. El perro mío está interno y se van a gastar como 40 o 50 mil pesos. Yo no puedo perder ese dinero. Y este muchacho que tiene ese perro, que tiene un veterinario que lo está visitando, que ahorita le va a cobrar 10 o 12 mil pesos también. Y ahí ese perro le mató otro perro a una señora por allí, a una vecina de nosotros. Ella lo que hizo fue que lo botó. Entonces los dueños no dan la cara. Ya usted sabe, nosotros lo que necesitamos es que sanidad o salud pública, no sé quién se encargue de eso, salga a hacer el trabajo que tiene que hacer con los perros pibu. El perro pibu es un perro para una persona responsable completamente, no para cualquier persona. ¿Cuándo pasaron los hechos? ¿Cuándo pasaron los hechos? Eso fue el sábado en la noche, ¿verdad? En la madrugada, porque a las 4 de la mañana fue cuando yo me enteré de que el perro mío me lo estaban matando. Al mío me lo agarraron ellos entre los hierros. En los hierros, ahí. La calle 5, número 21. No lo agarró. Y los perros viven en la calle. Dale tú la dirección. La calle 5, número 21. De los Toribios Piantina. Y si podemos, sé que allá vamos ahí. Lo mataron otro perro también en la calle 5. La calle 5. Hasta que no lo mataron. Esa noche, esos perros, nada más daba lástima a la organización oír los perros gritando nada más aquí. Porque ellos no te respetaban nada, escalera, ni casa, ni nada. Ellos se metían porque los otros quizás se ponían así y ellos de una vez lo agarraban. Y cuando desde que lo agarraban, no lo robaban más, lo traían forzado. Al mío me lo sacaron por ahí. Entonces sanidad, si en verdad sanidad existe, que yo no creo que sanidad existe, porque sanidad, hay demasiados animales rialencos sin dueño. Si sanidad existe de verdad, yo creo que sanidad va a tener que venir y en auxilio de nosotros, si en verdad existe, que yo no creo que existe.